Marcus, ese cementerio Locust, ¿has estado ahí? Una vez, hace 25 años. La madre de James y yo fuimos a ver cómo lo hacían. Los cuerpos de las larvas estaban totalmente cubiertos de esa mierda de cristal, bastante indestructible. Así que lo sellaron y se largaron. Tengo que saberlo. ¿Crees que volvieron los Locust? Todavía no lo sé. Es una de las ventajas de ser viejo. No tienes por qué tener una opinión acerca de todo. El viento arrecia. Sí, pero aún no es para preocuparse. Estén alerta. ¡Alto! ¿Qué demonios era eso? Oh, seguro lo descubriremos. No sonaba como un animal. No dije que sonara así. Ay, aquí hay agua. Así es como te contagias de disentería. Creo que sobreviviré. ¡Quédeme! Creo que hay algo en el tejado. Sí, ya lo sé. Calma. ¡Mierda! ¡Adentro! No se aburre ni un momento, ¿verdad? Últimamente no. Estaremos más seguros aquí hasta que pase la llamarada. Nadie es alérgico. ¿Qué es eso? No tengo idea. Vamos a ver a dónde lleva. Brilla. Ah, por aquí. ¿Qué es eso? ¿Estás bien? Ah, sí, pero estoy cubierto de esta mierda. Bueno, estás brillando, así que bien. Vamos, lo que haya salido de esa cosa se fue por aquí. No sé si sea una buena idea. Sí, yo tampoco. Eso es asqueroso. Los desaparecidos de Jean. Creo que los encontramos. Los están cosechando. Si esto es lo que le pasa a la gente que capturan. Ay, Dios, Kate, mamá. Oye, tranquila. La salvaremos, ¿ok? Hay que encontrar esa mina. Vamos. Ah,
Más vainas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Sea lo que sea, no son Locust. Nunca había visto nada así. ¿Marcus Fenix está desconcertado? Eso es mala señal. ¡Arriba de nosotros! ¡Que los miren de tranquilo y no se detengan! No estás seguro de lo que intentas conseguir. ¡Ey! ¡No son granos! ¡Deja de reventar vainas! Cúbranse. Esa cosa nos ha estado siguiendo desde que llegamos. La obligaré a salir. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, eso funcionará. Cuando se mueva, acabas con ella. ¿Entendido? Claro. Esa cosa, no puedo creerlo. Se lo tragó entero. ¡A ver! ¡Basta! ¡Desapareció! Pero no está muerto. Se llevan personas y las utilizan. Sabemos que el proceso toma tiempo. Así que vamos a buscar a mi padre. Es necesario. ¿Y si no podemos recuperarlo? Pues, entonces estaremos solos. ¡Mierda! Ok, ¿y ahora qué? Vamos a donde lo llevan. ¿Dónde está eso? En el mismo lugar al que quería ir él. El cementerio Locust. Salgamos de aquí y rastreemos a papá. En el fuerte. Nosotros también. Ah, genial. Otra de esas vainas. ¡Ah!
Lo que sí sé es que son rapidísimas. Ya está. ¡Es historia! ¡Pues! ¡Ahí vienen más! ¡No dejan de esquivar! ¡Para mí está muerto! ¡Izquierda! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Otro! ¿Mi consejo? ¡No tocar más vainas! ¡Ahí! ¡Están por todas partes! ¡Abajo, al frente! ¡Hombre, eso fue horrible! ¿Monstruos que secuestran gente y cosas que salen de vainas? Ni idea de lo que está pasando. Ay, que no soy la única. ¡Mierda! Oye, ¿estás bien? Sí, salvo por estar rodeado de vainas. Mucho cuidado al bajar. En serio. ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué carajos hiciste eso? ¡Oye! ¡No destruyas las vainas! Tenemos que salir de aquí. ¡Oye, grupo amigo! Entonces estas vainas son incubadoras. Nos meten... Y están saliendo. Hay que encontrar a mi padre. Y rápido. Excelente. Ahora hay una puerta de moco. ¡Ah! Creo que se me metió en la boca. ¿A qué sabe? ¿A qué crees que sabe? Mal, seguramente, ¿no? ¡Ah! Oye, ¿qué era eso? ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Rápido, tras él! ¡Ay, no! ¡Más de esas malditas cosas! ¡Lo que necesitaba! ¡Apunten bien! ¡No, y ahora no! ¡Para mí está muerto! ¡Hubo otro! ¡Otro! ¡Muy bien! ¡Está despejado! ¡Rápido, por aquí! ¡Mierda! ¿Qué? ¡No! ¡Carajo! ¡Apunten bien! ¡Ah!
Wow. Va a haber que modificar nuestra definición de despejado. ¡Ah, ayúdame! Así que seguimos a esta cosa, el raptor. ¿Y luego qué? Encontramos a mi padre, a Reina y a todos los que ha raptado. Bien, pero ¿y si quiere que lo sigamos? Está cometiendo un gran error. ¡Encontré municiones! Y ahí hay una burbuja de moco. ¿Y qué es lo que hay adentro? ¡La tengo! Debe ser la radio de papá. ¡Rápido! ¡Tiene que estar cerca! ¡Se dirige a esa estación de tranvía! ¡Rápido! ¡Justo ahí! ¡Que alguien cierre esa cosa! ¡Ten cuidado! ¡Son muy rápidas! ¡Rápidas y encabronadas! Muy bien, se acabó. Ahora vamos a esa estación de tranvía. ¿De quién era ese fuerte? ¿De la coalición? La coalición lo usaba como hospital de campo. El fuerte es muy antiguo, tanto como decir reyes y hechiceros. ¿Reyes y...? ¡Hechiceros! ¡Hey! Estoy tratando de ofrecerles un contexto histórico enriquecedor. ¡Vamos! Hay municiones. Veamos qué hace esto. Thank you.
¿Pero qué carajos? Acaba de pasar. Creo que ha mejorado. ¿Podemos empeorarlo? ¡Fuera, bomba! ¡Ey, intenten rodearlo! ¡Hora de acabar con esto! ¡Esos son más listos! No son más listos que nosotros. ¿Qué dices? ¡Que nosotros no, que antes! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cargada y lista! ¡Tengo otro! ¡Sale granada de fragmentación! Ya están todos. No me gustan esos tipos. ¿Acaban de salir de un agujero de la emergencia? No lo creo. Parece alguna clase de nido. ¡A mierda! Entendido. Vamos, por esa puerta. ¡Vaya! Aquí arriba hay más todavía. ¡Suelten una vaina para cubrirse! ¿Qué haces? ¡Lanzando granada de fragmentación! Yo diría que es hora de salir de aquí. Hey, ¿no vamos a hablar de lo que pasó ahí con el nido? No sé, ¿qué diablos era eso? Parecía que se estaban transformando. ¿Qué? ¿Como si evolucionaran? ¿Pero eso no lleva mucho tiempo? Bueno, algunas crías pueden convertirse en drones en cuestión de días u horas. Sí, Yubis y drones. Pero, ¿Yubis y drones de qué? Creo que vamos a descubrirlo. Ah, un cementerio. Qué maravillosa profecía.
¡Mierda! ¡Otro nido! ¡Hay que meter ahí una granada! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Tengo otro más! ¡Toma! Caray, es algo impresionante. ¡Todo despejado! ¿La nueva definición o la antigua? ¡A la estación del tranvía! Tenemos que entrar antes de que empeore el tiempo. ¡Está cerca! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ah, mierda! ¡Hijo de...! Ok, eres enorme. Tranquilo. Eso no es bueno. ¡A cubierto! ¡Cuidado con las púas! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Mierda!
¡Ahora mismo voy! ¡Otros dos! ¡Ah! ¡Ayuda, quítenmelo! ¡Quítamelo de encima! ¡Quítamelo! Como si no fuera suficiente con los raptores, ¿ahora tenemos que preocuparnos por esos bouncers? Sí, y por cómo pinta la noche, creo que va. ¡No revienten las vainas! Oigan, cuanto más esperemos, más difícil será encontrar a esa cosa. Bien, a ver a dónde lleva esto. ¡Cómo me arrepiento! Bien, aquí vamos. ¡No, mierda! Aquí está el tranvía. Mientras siga funcionando, todo irá bien. ¡Allá vamos! Al menos el tranvía sigue en la vía. ¿Es en serio? Es el contrapeso. Ve, yo lo hago. Oye, ¿estás bien? Sí. No. Siento haber involucrado a tu padre en esto. De haber sabido que... No, Kate. Salvar a mi madre podía hacer que lo perdieras yo. Oye, no hemos perdido a nadie aún. ¿Acaso no puede ir más rápido? No con ese contrapeso. Ah, contrapeso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡No, no, no, no! Pues es la primera vez que me subo a un funicular y la última. ¿Funicu qué? Funicular. ¿Qué pasa? Es una palabra. Busquemos al raptor. Marcus dijo que el cementerio Locust estaba dentro de una mina, ¿no? Pero ese raptor está subiendo. Y hacia un museo, nada menos. Oigan, si hay una idea mejor, acepto sugerencias. No. No, en realidad.
Bien, entonces sigamos. Vamos para afuera. ¡Enjambre! ¡Bien! ¡Allá vamos! Hay que seguir subiendo y encontrar de nuevo el rastro del raptor. La tengo. ¡La tengo! ¡Un raptor ahí, junto a las viejas barracas! Debe querer una posición elevada en el centro del fuerte. Bien, pues ahí es a donde vamos. Repito, ¿no estábamos buscando una mina? ¡Oh, mierda! ¡Madre mía! ¡Más Yubis! ¡Yubi derribado! ¡Lanza una granada al herido! ¿Qué hace? ¡Un Yubi derribado! ¡Alguien me ayuda! ¡Bien!
¡Fuera de mi camino! Entendido. ¡Sigue! Lo bueno es que mientras sigamos viendo el enjambre, sabremos que vamos bien. Vamos por esas barracas. ¿Vieron eso? ¿Arriba? ¿Sí? No me digas. ¡Tacha ese dron! Permiso. Aún no terminamos. Entendido. JD, ¿cuánto falta para el castillo? No estoy seguro, pero el museo está antes. Bien, esperemos que no se admitan pouncers. Bueno, siempre está el buzón de sugerencias. De eso nada, hermano. Voy a enviar una carta expresando mi inconformidad. ¡Ya saben qué hacer tras él! ¡A la mierda! ¡Enjambre! ¡Una torreta! ¡Ah!
¡Revíveme! Ya regresaste. ¡No me queda nada! ¡Esas armas tienen municiones! ¡No lo entiendo! ¡Toma! ¡Gran bien, museo despejado! Miren por ahí, debe haber una salida. ¡Mierda! ¡El enjambre se acerca por adelante! ¡Tomen lo que puedan para contenerlo! ¡Se sobrecalentó! ¡Tiene que pasar! ¡Dron derribado! ¡Toma eso! ¡Entendido! ¡Mierda, está ardiendo! ¡Mierda! ¡Entendido! ¿Alguien más? ¡Ahora! ¡Basta!
¡Ah, diablos! ¡Detrás! ¡Te veo! ¡Ruby derribado! ¡Gracias! ¡Es historia! ¡Me dieron! ¡Ah, mierda! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Fue una gran explosión, aunque parece que ya terminó. Por fin, busquemos la salida. Tengo algo para el buzón de sugerencias. Este museo apesta. Bueno, el raptor ha subido hasta aquí. Debe estar en alguna parte. ¿Sabes en qué pienso siempre? Antes venían turistas, familias. Eso fue mucho antes de que naciéramos. Sí, pero la coalición abandonó estos sitios y encerró a todo el mundo detrás de sus murallas. ¿A todo el mundo? La memoria es importante. Mi padre, Reina, Oscar, incluso Jim. Todos pasaron por aquel infierno juntos. Y lugares como este son un recuerdo. Sí, y ahora el infierno nos toca a nosotros. Ahí está. Vamos a entrar. ¡Oigan, otro nido! ¡Dron derribado! ¡Tenemos un nido! ¡Aquí tienes! ¡Ya no tengo! Cargada y lista. ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Ah,
aquí. Muy bien, el puente está bajando. Uno menos, falta uno. ¡Cuidado, hay francotiradores! Muy bien, con eso debería bastar. Entendido. ¡Uno menos! Muy bien, todos adentro del castillo. ¿Dónde se metió ese raptor? ¡Mierda! ¡Está aquí! Sí, es una suerte que la puerta esté ahí, ¿verdad? Es una suerte, ¿verdad? ¡Los tengo! ¡Un francotirador! Eso no está bien. Cuidado.
¡Ahí tienes! ¡Bien! Eso parece. Por el momento. Entonces bajemos. Menos mal. Ya descubrimos de dónde vienen. ¿Y a dónde van esos raptores? ¿Y quién irá primero? Hey, JD. ¿Un piedra, papel o tijera? ¿Seguro? Eres pésimo en ese juego. ¿Cómo se puede ser pésimo con piedra, papel o tijera? Fácil, porque siempre escoges papel. ¿Ah, sí? Pues dale. Uno, dos, tres, sí. Maldición. Menos mal que no es al mejor de tres. El plan sigue siendo seguir al raptor, ¿no? Sí. ¿Algún problema? Aparte de no saber dónde está ni a dónde vamos, no, es un plan estupendo.
Ahí está el rato. ¿Es el mismo? No oí la radio de Marcus. Solo hay una forma de averiguarlo. Bajar ahí. Aquí vamos. ¡Mierda! ¡Qué poco me gusta ese ruido! ¡Ahí vienen! Oigan, ¿saben qué? En cierto modo, que haya vainas es buena señal. Significa que vamos bien. Sobre todo si estas catacumbas nos conducen hasta esa mina. ¡Mierda! ¡Ey! ¿A dónde va? ¿A buscar a sus amigos? Vengan, aquí abajo. Podemos usar esto. ¡Los tengo! Madre mía, cuántas vainas. ¡Y ahí vienen tus amigos! ¡Regresa a tu vaina! Thank you.
¡Regresa tu vaina! ¡Tengo otro! ¡Mierda! ¡Qué poco me gusta ese ruido! ¡Ahí vienen! ¡Un Jumi derribado! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Ya puedes irte! ¡Me dieron! ¡Me dieron! ¡Te debo una! ¡Es historia! ¡Ajusta tu puntería! ¡Levántame! ¡Gracias! ¡Me dieron! ¡Sal de aquí! Se acabó. Ese era el último. Oigan, ¿saben qué? En cierto modo, que haya vainas es buena señal. Significa que vamos bien. Sobre todo si estas catacumbas nos conducen hasta esa mina. ¡Mierda! ¡Hey! ¿A dónde va? ¿A buscar a sus amigos? Vengan, aquí abajo. Podemos usar esto. Madre mía, cuántas vainas. ¡Ahí está! ¡Y ahí vienen sus amigos! ¡Abajo, al frente! ¡Saca, oigan! ¡Alguien que venga por mí! ¡Ahora mismo voy! ¡Oye! Tienes que levantarte. ¡Pinta el recorrido! ¡Tengo otro! ¡Yumi derribado! ¿Cómo odio esas cosas? No te preocupes, seguro quedan unos pocos millares. ¡Del! ¡No ayudas! Bien, esto no tiene buena pinta. ¡Tenemos drones! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Listo!
¡Revíveme! ¡Vamos, levántame! ¡Bien, levántate! ¡Alguien me ayuda! ¡Te tengo! Se terminó la fiesta. ¿Están bien? Sí, vamos a abrir esa puerta. Oye, ¿me ayudarías? Buscamos una mina de osmio. ¿Qué carajo hacemos aquí? Vamos a donde van los raptores. Puede que estas catacumbas estén conectadas a la mina. Quizás. Estas catacumbas tienen que ser ancestrales. Sí, 7 u 8 siglos, tal vez. ¿Y toda la gente a la que enterraron aquí, quiénes eran? Guerreros, reyes... Hechiceros. No se les va a olvidar, ¿verdad? No, temo que no. Thank you.
Tenemos que registrar otro nivel. Otra puerta enorme. Empiezo a odiarlas. Bueno, o vamos por buen camino o tenemos pésima suerte. Oye, ¿y no pueden ser ambas? ¡Ayuda no me vendría mal! ¡Bien! ¡Levántate! ¡Ahora sí vas a... ¡Terminamos! Bien, ya es hora de salir de aquí. Hace rato que no vemos ningún raptor. Dijiste que aquí abajo enterraban reyes. Ese seguro era rey de algo. ¡Por ahí va! ¿Cómo diablos nos seguimos ahora? ¡Mierda! ¡Monster! ¡Ayuda, quítenmelo! ¡Ya basta! ¡Nos reciben!
segunda ronda. Hay que pasar por ahí y seguir a ese raptor. Muy bien, pero ¿cómo? ¿Alguien ve algo? Oigan, hay un agujero aquí. ¡Ayúdenme a quitarlo del medio! ¡Gracias! ¿Podemos no jugar piedra, papel o tijera? ¿O lo que Del llama papel, papel o papel? Muy, muy gracioso. ¿Dónde diablos estamos? Esa me la sé. Perdidos. Al menos salimos de las catacumbas. Vamos tras el raptor. Si queremos encontrar al raptor, hay que separarse. Del, ve por arriba y cúbrenos. El enjambre está aquí, pero no el raptor. ¡Hoy hay hunters arriba! ¡Mátalos! ¿Qué pasó? ¡Maldición, me dieron! Gracias, estoy bien. ¡Date fuego! ¡Nos movemos! ¡Cúbranos! ¡Ya estás bien! ¡Vendría bien algo de ayuda! ¡Voy! ¡Levántame! ¡Te debo una! ¡Muerto! Thank you.
despejado. Eso es trabajo en equipo. Sí, la pena es que aún no sabemos a dónde diablos vamos. Sí, sí, detalles. Sí, vamos. Nosotros puertas con moco. Creo que al fin llegamos a la mina. Y más raptores. Se dirigen a su interior. ¿Cómo los seguimos ahora? Pues así, seguirlos. ¿Qué tal si usamos ese viejo transporte de mineral? Parece un ascensor al infierno. Bien. Porque es a donde vamos. ¿Ese transporte de mineral? ¿Cuándo se usó por última vez? Hace 25 años, cuando trajeron los cuerpos. ¿Y por qué enterraron a los Locust en una mina abandonada? No se podían quemar los cuerpos por la cristalización. La única opción era enterrarlos. Sí, pero los Locust venían del subsuelo. Bueno, nadie dijo que fuera perfecto. ¡Rápido, el muelle está ahí! ¡Mierda! ¡Enjambre! ¿Y te sorprende? ¡Hagámoslo! ¡Lanzando granadas! ¡Necesito municiones! ¡Toma! ¡Lánzale una granada a ese nido! Servirá. ¡La tengo! ¡Tacha ese dron! ¡Sale granada de fragmentación! ¡Vamos!
Vamos a ver si el transporte aún funciona. Subamos por las escaleras. Es mío. Rápido, no perdamos más tiempo. Okay, ¿y ahora qué? JD, no sabemos qué hay allá abajo. Ni siquiera sabemos qué son esas cosas. Si me meto en una casa en llamas, quiero saber cuánto fuego hay. Si te da miedo de... ¡No me hables de tener miedo, hermano! Ahora mismo ni siquiera sé qué clase de casa es. Cuando quisiste abandonar la coalición, ¿te lo discutí? ¿Te lo discutí? Claro que no. Porque confié en ti. Ahora tú confía en mí. Mi padre está vivo y está ahí. Ok. ¿Qué opinas? Ya llegamos hasta aquí. No pararemos ahora. Entonces, Del, ¿crees que funcionará? Debería. La antigua tecnología de la coalición estaba hecha para aguantar. Pues, busquemos el puesto de control y vamos a comprobarlo. ¿Es buena idea encender esta cosa? O sea, en serio, mírenla. Pequeña reserva. Okay, qué raro. Dejaron un fabricante aquí. Me pregunto si funciona. ¡Entendido! ¡Ahí vamos! ¡Esto ya está mejor! Sí, genial. Las luces funcionan. ¿Por qué no arranca el motor? Buena pregunta. Debe estar sin combustible. Podemos probar con el depósito de reserva. Bien. ¿Dónde lo hacemos? Del otro lado, en el puente inferior. Muy bien, vamos. Yo me quedo y lo arranco cuando termine. Bien,
estamos listos. ¡Arranca! Bueno, vamos a ver. ¡Listo! ¡Vamos para abajo! ¿Recuerdas que nos vamos a meter de cabeza en un nido de monstruos, no? Reconozco que, en mi entusiasmo, lo había olvidado un poco. Hablando de monstruos. Tenemos un fabricante, ¿no? Propongo que fortifiquemos el puesto de control. Es defendible y podemos cubrir los puntos. Me convenciste con defendible. ¡Ey! Pase lo que pase, en esta plataforma vamos a estar al límite. ¿Al límite de qué? Ya sabes. Hasta el cuello. Claro, ¿y eso qué significa? Pues que estamos en una situación complicada con muy pocas herramientas. O sea, como siempre, ¿no? Sí, como siempre. ¿Eso? ¿Qué demonios está pasando? ¡Ah, mierda! Son esos zarcillos. Se meten entre los engranajes. ¡Nos abordan! ¡Mierda! ¡Hay que defender la plataforma! ¡Por la izquierda! ¡Ahí vienen! ¡Mierda! ¡Vienen Yubis! Ya se acabó, pero seguro no son los últimos. Pues construyamos más fortificaciones. Hay que entorpecer su avance lo más que podamos. Vaya, si sigues hablando así, Jean te va a nombrar teniente segundo. ¿Tú crees? Prefiero morir en un incendio. Ey, por cómo van las cosas, quizás se te conceda tu deseo.
¡Vienen por la derecha! ¡Y ahora drones! ¡Mierda! ¡Ven, corre! ¡Explosivos! Solo lo pateamos, jugamos con él y nos lo pusimos como sombrero. Parece que vienen más. Hay que fortificar la plataforma. Yeah.
menos del que preocuparme. ¡Vienen más drones! ¡Sea otro! No podemos seguir así. Hay que mover esto. ¡Arranquémoslo! ¡Alto, alto! ¡Eso no va a funcionar! Los zarcillos recalentaron el motor. Sin enfriarlo, no vamos a ir a ninguna parte. Genial. ¿Y ahora qué? Hay que encontrar la sala del motor. Siempre podría usar más. Bien, ahora hay que activar el sistema de refrigeración. Supongo que se hace con esas grandes ruedas de la pared, ¿no? Las clases de ingeniería mecánica te han servido de algo. ¡Ve a la otra válvula! ¡Ah, aquí vamos! Esperemos que funcione. Y ahora dejamos trabajar al refrigerante. ¡Funcionó! ¡Nos movemos otra vez! ¿Oye, César? Parece que no hemos terminado. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Hagámoslo de una vez! ¡No sé! ¿Lo arreglarías? ¿Cómo carajo quieres que lo arregle si no sé lo que pasa? ¡No, mierda!
sé, pero esto es un asco. ¡Muévanse! ¡Mierda! ¡Nos vamos a estrellar! ¡Prueba con el freno de emergencia! ¿Dónde? Del otro lado de la plataforma, ¡vamos! ¡Ya no tengo! ¡No hay tiempo para eso! ¡Veo el freno! ¡Ah, mierda! ¡Quítate de en medio, carajo! Bueno, no funcionó. Todos vamos a morir, ¿no? Sí, sin duda moriremos. ¡Sujétense! ¡Hey! ¡Los frenos funcionan de nuevo! ¿Aún funciona? ¿Después de todo esto? ¡Es increíble! Muy bien. Pues, si se pudo. ¡Puta madre! ¿Todos están bien? Sorprendentemente sí. Eso creo. Busquemos a mi padre. Bien, los raptores venían aquí. Vamos a averiguar por qué. Con que la coalición sacaba a Osmio de aquí. Parece una operación importante. Sí, antes las bayonetas de los Lancer venían revestidas de Osmio. Hasta que se agotó la mina, claro. Oigan, por aquí. ¿Cómo es que sigue habiendo electricidad? Estas viejas minas usan energía geotérmica. Mientras existe el planeta, tendrán electricidad. Muy bien. Tengo. ¿Por qué habrán traído los raptores a sus presas hasta aquí? Imagino que están volviendo a su colmena. Lo que quiere decir que ahí abajo no nos espera nada bueno. ¿Ven eso de ahí? Debe ser su madriguera. Más raptores. Si Marcus está por aquí... Lo está. Sí, de acuerdo. Vamos a cruzar. Nunca había visto uno tan de cerca. Eso es un caparazón Locust. ¿Sí? Cuidado al pisar. ¿Los caparazones Locust son indestructibles? Digámoslo así. ¡Tenemos compañía! ¡Me vieron! Tienes que levantarte. ¡Historia! ¡Ya voy! Estás mejor, ¿no? ¡Ah!
terminado, ¿me oíste? Bueno, ¿quién sigue? ¿Entendí? Creo que no hay más. Más caparazones Locust. Fabuloso. Estamos en el lugar correcto. ¡No, mierda! Díganme que no es loco. ¡Suppressing! ¡En camino! Ah, ahora sí estoy furioso. Esto se acabó. ¡Vámonos! ¡Ey! Vamos por ese túnel. Todo este tiempo, los locos no estaban muertos, estaban en capullos, transformándose. ¿En qué? ¿En mariposas malvadas? Bueno, avísame cuando se te ocurra una mejor explicación. Cuidado, ahí hay otro. ¿Entonces los Yubi son Locust? No lo creo. ¿Ya viste las vainas? Tienen una parte de nosotros. ¿Qué carajos? ¡Tengo un Yubi! ¿Cómo llegó aquí abajo? ¿Será un carroñero de la campiña exterior? Pues encontró unas cuantas. Mierda. Más que unas cuantas. ¡Esto nos va a traer problemas! ¡Bien!
fuego! ¡Hay municiones! ¡Buen intento! ¡Ayuda! ¡Está sobre mí! ¡Vuelve a tu vaina! ¡Fuego, amigo! ¡Sal de aquí! ¡Vamos, estúpido pedazo de mierda! Lo bueno es que cada Yubi que matamos es un dron menos. ¿Sabes qué? Es un alivio. Miren eso, otro arsenal. Carguen municiones. Las tengo. Ven con papá. La tengo. Llevaré eso. Atención, tenemos compañía. ¡Francotiradores a cubierto! ¡Un francotirador! Los tengo. ¡La tengo! Muy bien. ¡Ah, sí! ¡Seguimos! Es mío. Sí, vamos. Siempre quise conducir una vez. ¡Pesada!
¡Detrás de mí! ¡Yo me encargo! Sí, lo bueno es que están muertos. Lo malo es que acabo de destrozar la cargadora. Continuemos, ¿sí? Una cosa que se me olvida. ¿Cómo vamos a volver en el transporte de mineral, eh? ¿Por qué lo dices? ¿Por el fuego? Ya destruiremos ese puente cuando sea el momento. Vámonos. Aquí abajo. Sí, la radio de papá. Debemos estar acercándonos. Oigan, ahí está. Mi padre debe estar en una vaina reciente. ¡Búsquenlo! ¡Rápido! ¡Un raptor! ¡Bien! ¡Tengo la bola! ¡Cuidado! ¡Está disparando! ¡Cuidado con las púas! ¡Ah, perfecto! ¿Ya puedes ir? Bueno, ¿y en cuál de las vainas buscamos a Marcus? No sé, solo empiecen a buscar. ¿Qué haces? Ahora. ¿Qué carajos?
Parece reciente. Ay, no. No. Por favor, papá, no. ¡No! ¡Mierda! Por favor. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Puta madre! ¡Respira, respira! ¡Arriba! JD. ¡Levántate! Ya basta. ¡Arriba! JD. ¡Levántate! ¡Despierta! JD, ya basta. Deja que se vaya. No. No es cierto. Se ha ido. No es cierto. No. No es cierto. No. No. Adiós. ¡Ayúdame con la armadura! Tranquilo, papá. Te tengo. Wow. ¿Cómo apestas? James, en esa vaina estuve en su red. ¿Red? ¿Qué red? Esta es la maldita colmena. Está toda conectada. La gente que metieron en las vainas podía sentirla. Los locos no murieron, James. Sí, eso supusimos. Kate, tu madre. ¿Qué pasa con ella? Está viva. No le hicieron lo mismo que a los otros. No está en una vaina. ¿Dónde está? En otro cementerio de larvas. Está cerca. Llévame. Espera. La gente de tu pueblo lo sentí también. Durante un rato. No sobrevivieron. Oh, mierda. Oscar. Kate, lamento... Llorar por nuestros amigos no ayudará a mi madre. Muy bien. ¿Qué hacemos para volver a la superficie? No te va a gustar.